¿Qué hay, viciados? Es el turno de hablar de Super Mario Bros. 35, este divertido Battle Royale en el cual nos mediremos contra otros 35 contrincantes en el legendario primer título del fontanero en NES. El título fue presentado en el Mario Direct centrado en el 35 aniversario. Es gratuito en Nintendo Switch y nos presenta un planteamiento similar a Tetris 99. Veremos en pequeñas pantallas a nuestros adversarios y podremos ponerles las cosas difíciles enviándoles regalitos a modo de Goombas, Medusas o incluso Bowser como enemigo en su partida. Mientras tanto, deberemos ir ganando valiosos segundos, venciendo a los enemigos y llegando rápido a la meta. Es muy importante ir recolectando monedas para desbloquear las cajas sorpresa que nos premiarán con objetos aleatorios, como las setas para hacernos grande, flor de fuego o estrella de invencibilidad temporal. Estos objetos pueden ser claves si se usan con inteligencia, ya que según avanza la partida y se van eliminando los jugadores, se va complicando la cosa con escenarios más difíciles y oleadas de enemigos por doquier. Una flor de fuego, al final, puede ser la diferencia entre quedar primero o sexto. Nos encontramos ante un título súper divertido y parte del mérito reside en lo bien diseñado que fue el original, pero también las mecánicas implantadas le sientan como un guante y hacen de este Battle Royale un juego diferente e increíblemente adictivo. Os advertimos desde Viciados de la Frontera, para cuando os deis cuenta llevaréis horas pegados a vuestra Switch con la ya mítica frase: venga, una partida más y lo dejo. ¡Hasta la próxima, viciados! Y recuerda que, si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle al like, suscribirte e incluso compartirlo con tus amigos si te ha gustado. ¡Here we go!